Hola, buenos días. Espero que ustedes se encuentren muy, muy bien. Por aquí es súper temprano. Son como las 8 de la mañana y ya yo estoy levantada porque me quiero alisar mi cabello. Rapidito, rapidito. Trae un montón de cositas que ya creo que ustedes han visto en otros videitos. Este de Río lo he utilizado, de Río o crema alisadora, lo he utilizado muchísimo. Antes yo compraba este paquete que era así. Espérense, de que enfoque. Antes era este, ahora viene así. Es nuevo. Ya llevo años con este de Riz. Me encanta, me encanta. Miren. Bueno, yo por aquí he amanecido. Espero que ustedes estén teniendo un día muy bonito. Yo me voy a alisar mi cabello porque vamos a salir. Y después me tengo que arreglar mis uñas. Pero ahora me estoy echando lo que es la vaselina en todo mi cuero cabelludo. Para protegerlo. Aparte, ¿no? Del cuello cabelludo. También me voy a hacer una mascarilla que siempre me la hago después del alisado. Si les interesa pasar por mi canal de belleza, aquí les voy a dejar una cosita para que vean el nombre, pasen por allí, mi amor. Suscríbanse, que nada más tengo 6 seguidores. Hasta donde yo he revisado. Creo que ya está listo. Ahora voy a hacer la mezcla. Me hago 6 pompones. Porque, ¿qué pasa? Que yo me pinté el cabello antes de alzarme el cabello. Va a quedar redundancia. Porque no había encontrado mi crema alisadora, que es esta. Esta, que es un nuevo paquete que viene ahora. ¿Ven? Yo uso la que es normal, la que dice normal. Por la que vendían aquí, la que tenían ahí en todas las tiendas, era la súper fuerte. Yo no la puedo usar, la súper fuerte, porque se me quedó calva. ¿Ustedes se imaginan? Me voy a ver hermosa. Miren. No sé qué pasó con la caja, pero está un poquito rara. Todo adentro venía machucado. Con mucho desorden. Así que voy a hacer la mezcla aquí en el baño. Tengo mi ventana abierta, pero la voy a abrir. Tengo mi ventana abierta, pero la voy a abrir más. Así que voy a mezclar toda esta vaina. Mezclar muy bien, sin mucho apuro. Yo estoy apurada, pero esto es muy importante porque si no hago bien esta mezcla me puedo quedar calva. En este video van a ver muchos cortes porque los niños andan por ahí haciendo su bulla y también hay un helicóptero. No sé qué pasa, que hay un helicóptero por todos lados. Creo que están entrenando a los nuevos, no sé. No sé qué pasa. Mezclar bien todo esto, mi gente. Así que nada, cuéntenme ustedes cómo les va la vida, cómo les va todo. ¿Qué les pareció el blog que les publiqué antes que este? No les pude grabar bien, chicos. Yo quería grabar todo perfecto, pero cosas de la vida. Cosas de la vida, mi gente. Miren mi carita. Tengo un lunar en el ojo. Allá adentro, miren. Yo tengo muchos lunares adentro de mis ojos. Es increíble. No me molesta ni nada, pero obviamente, ¿no? Los lunares no lo molestan. Bueno, algunos sí, otros no. Pero este lunar, a veces me da hasta pena abrir mucho el ojo. Porque, ¡ah! Miren, miren. Creo que de mi familia, la única que tiene ese lunar negro dentro de ese ojo, el ojo derecho de la cara. Vamos a especificar el ojo. Vamos a especificar qué ojo. Creo que soy yo la única que lo tiene. Sí. Bueno, ya terminé de aplicarme el alisado. Si se fija, está amarillito. Ya me lo tengo que lavar. Tengo la caja aquí para botarla. Yo lo voy a poner bien lejos de Diego, en una bolsa donde no la pueda tocar. Porque cuando hay niños hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya terminé de alisarme el cabello. Aquí tengo el acondicionador que viene con el alisado en su cajita. Yo nada más le agrego unos aceiticos ahí que tengo ahí, que me encantan. Yo creo que esto es lo que me ha hecho que el cabello crezca súper, súper, súper. Es increíble. Cuando uno tiene una constancia con algo, pues se ven los resultados. Como también se ven mis canas ya. Tengo canas ya. Claramente el alisado me quita todo el desriz, digo, el tinte. Ay. Que se baje todo porque no me puedo peinar porque esto
es solamente con champú y es un cabello que está muy, muy delicado ahora mismo. Ay, qué lindo se ve. Así que me voy a aplicar mi cremita rápido porque tengo que publicarles a ustedes un video hoy. Hoy mismo. Mi gente, ya nos vamos. Voy a cerrar aquí todas las cortinas. No me maquillé ni nada porque no tengo ya base, se me acabó. Voy a comprar ahora mismo, voy a comprar base. Ay, aquí hay un desorden, Dios mío. A usted no le pasa. Bueno, ya vamos a salir. No se fijen en mi ceja que la veo rara. No me quedaron igual. Yo hice lo que pude, pero cuando estamos apurados, esto queda para ningún lado. ¿Sí está aquí en la cartera? ¿Está aquí? ¿Está aquí? El teléfono de Juan. Dice que lo puse yo aquí. Ay, no. Mira, espérate, porque la puerta del garaje se abre sola. Eso ahora. Por la mañana yo estaba mirando. Yo soy el rey, después vine para acá a buscar algo en el garaje y se abrió así, solita. No, parece que tú lo abriste. Sí, hombre. Tocaste. Miren que no ve más linda, tan blanquita, blanquita. Ahí están lindas, parece arroz con leche. Tengo hambre. Estamos en el metro, es una tienda por departamentos. Aquí está Melissa. Estamos buscando aseo personal. Les cuento que no hay harina de pan. De la que yo compro, no hay. Esto es lo que llevamos aquí. Este es el arroz que usamos aquí. Esta es semilla de sésamo, sardina, leche condensada, panada para el dolor de la vida, papel de la nariz, maicena y mucho arroz. Aquí. ¿Ya? ¿Eso llega al mes? Sí, debe llegar. Ya, uno más, sí, porque estamos quedando cortos en caso que suba el precio. Vamos, caminen. Allá, espagueti a 25. Ah, es un kilo. A 25. Venga. Un kilo, está muy caro. No, está muy caro. No. Mira, aquí puse una sopita Maggi. Miren, también puse. Esto es una hierba para sazonar, orégano. Comino, como hace falta. Y hoja de laurel. No hay comino. No hay comino. Ay, Dios mío. Coriander, ginger, no hay comino. Miren a Diego, así lo peiné hoy. Se sentó arriba de la mantequilla. Papi, no, Gaby, la mantequilla se va a derretir. No. Ay, esto no es que se lo coma. Está jugando con la niñita del lado. Thank you.
Llovió, mira. Mi gente, nos agarró la noche en el mall. Miren que cerró todo ya. Ya hemos terminado aquí en el mall. Está bien oscuro. Vamos para la casa ya. Ya se cayó la noche, mi gente, y llovió muchísimo. Ya vamos para la casa, ya es de noche. Vamos a comer tacos. Miren lo que me encontré. Un chocolatico de Insta. Es lo más económico que hemos encontrado allí. Miren aquí. Uy, tengo una cinta. ¿Vieron qué bello? Tengo un puesto el flash porque si no ustedes no me van a ver, ni aunque me ría con los dientes afuera. También compramos mucho de esto también para los niños. Chocolatico que ustedes conocen. No encontré los huevos de Pascua, los voy a buscar mañana para regalo por toda la casa, por el patio, para que ellos los encuentren. Y esa va a ser nuestra Pascua, va a ser esa. Porque no se puede hacer más nada, aún queriendo. Estoy buscando el mando de la puerta para cuando lleguemos a la casa, como es de noche, para abrir y cerrar rápido en un prispra, que sea rápido. Juan fue a apagar el parking. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What? And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Bueno, por aquí le voy a mostrar la compra rapidito. Manzana. Harina de maíz instantánea. Esta compré dos. Son galletitas para Diego. Estas más por ahí. Pero yo a ustedes les voy a mostrar lo que salga. Ahí vienen ellos. Esto es una col. ¿Es col? Col. Me va la olla de vez en cuando. Esto es lo que vamos a cenar hoy. Son tacos. Ven, aquí tenemos Complex. Eso es de la marca Bocoma. Es de aquí, de Namibia. Servilletas. Toalla de cocina. Ah, aquí. Esto es para el baño. Dejen de correr. El pan. Ya lo vieron, el tarro. Ajo molido. Esto huele rico. Jugos de la marca Liquid Fruit Tropical. Esto es de naranja. Hay muchos de estos porque estaban en rebaja y compramos muchos. ¡Oh, mi God! Bye, bye. Son estos jabones Dettol para bañarnos el cuerpo. Son jabones de baño. Miren. Huele muy rico. ¡Vamos, termine! Esto es queso crema, que en Cuba le decimos requesón. Pero miren, este con sabor a ajo porro o ajo chino, no sé cómo ustedes lo llaman. Que es este. Está aquí. Esto es requesón o queso crema, mejor dicho. Esa, con sabor a este ajo. Es muy rico. Compré dos porque estaban en oferta. Deja de correr, Junior. También compré el té que me encanta. Este té me encanta. Es de manzanilla. Deja de correr. Doritos. Sal de Himalaya rosada que la pongo en un molador. Y cocino con esto. Una calabaza. Hierba para cocinar. Se van a caer y a ustedes no lo voy a regañar. Sopas instantáneas. Ay, Dios mío, esto se está llenando. Deja de correr, dije. ¡Ey! Deja de correr. No. Esto es para los niños desayunar antes de ir a la escuela. No hay doritos, Diego. No hay más doritos ya. Ají pimiento. Aquí yo cocino con este ají porque no es uno más chiquito. Los hay chiquiticos, pero son chili. Son de picante. Estas sopas que son de Maggi. Estaban en oferta. 5 por un dólar americano. Sopitas Maggi. Estaban en oferta. Más galletitas, yogur para la escuela, esto para la escuela, esto lo llevan para la escuela. Esto yo lo utilizo para hacer mayonesa, esto es vinagre de manzana sin filtrar, creo que se nota, mi gente, miren. Pero no me da asco porque eso es la misma manzana, más yogurcito. Deja de correr. 3 aguacates a $9. Cada uno, está muy buen precio.
Esto es la lechuga para los tacos, que le vamos a poner lechuga también. Rico. Una melisa por aquí. La chef de melisa, que le gusta. Vaselina. Este ya lo vino en el carro. Es un conejo de chocolate. Está pesadito, no sé por qué. Machete. Galletitas María, que me encanta. ¿Es María? Ah, es María. Mira qué rico. Está tronando, mi gente. Mermelada de melocotón. No, no. Chocolatico que Diego no quiere, los voy a esconder. Esto para los muffins que voy a hacer. Más conejos. Esto se lo voy a mostrar en otro momento porque es de aseo personal. Entonces no puedo mostrar todo aquí. Me compré el plátano macho. Mira, está ahí más. Plátano macho. Aquí hay más jugos, y compré pasitas, más jugo, mantequilla, esto es de Springbox, un animal que hay aquí en Namibia, cebolla, bananas que ahora los voy a lavar. Le compré también a Diego estos, snacks, pretzel, o como se lee, un boniato, falta un boniato aquí, ¿dónde están los boniatos? Miren, aquí están los boniatos, mi gente, ya lo encontré, miren, aquí hay boniatos. Esto es orégano, ay, me encanta, orégano para los frijoles. Esto es leche condensada para hacer un flan. La leche en caja, que compramos 6 cajas de esta, que traen 6 litros cada una, y me sale más económica. Sardina, aquí salió una, y más por ahí. Y este es el arroz que yo consumo, o sea, que compramos aquí siempre. Es esto. Aquí hay manzana, ajo para sembrar, si ven, está nacido. Todo este desorden, mi gente. Por aquí tengo lo que es el aseo personal, que se lo voy a mostrar después, que ya cenemos, porque ya es muy tarde para cenar. Miren, 8:15 van a ser y no hemos cenado todavía. Miren, una pila de mi reloj. Bueno, estoy en el cuarto porque hay más silencio. Está Juan ahí abajo en la sala mirando las noticias. Que yo ya me tiene mal, yo no miro noticias ya. Bueno, les quería mostrar mis esponjitas de la marca Kala, que las compré hoy. Miren aquí, de la marca Kala. Muy bonitas, salen como a unos $14 americanos. Esto aquí, sacándole el tape que trae, le saqué la pintura y todo, porque yo soy así, un desastre humano. Miren qué linda. Ay, trae 2 blancas, 2 rosas más claritas y una rosa más oscura, que parece violetica en la cámara, pero es rosada como un poquito más fuerte. Aquí no tengo nada de rosado para que tengan una idea. Me gustan, yo las lavo antes de utilizarlas, porque uno nunca sabe, no sé, yo soy así un poco, tengo que aprender más a maquillarme, sobre todo mi ceja. Hoy está en candela. ¡Qué fofa están! La voy a dejar en este mismo frasco, porque me gusta cómo se ve. Si algún día encuentro un frasco de cristal así mismo como este, lo voy a comprar para... ¡Ay, esperen, que tengo sierra! ¡Qué frasco más bruto! Y ahora sí, la burra soy yo. Sí, sí, sí. Miren qué bueno, se ve bonito, muy bonito. De la marca Kala, ya se los dije. También compré este garnier que no lo había encontrado. Este es el que yo utilizo, hay muchos allí. Hay como uno amarillo que tiene como vitamina C, creo que dice así. Pero este que me gusta, que llevo años utilizándolo. Hasta ahora, gracias a Dios, toda madera. Me ha quedado súper bien mi cara, nunca me ha salido una bola, una cosa, nada. También compré mis algodones para quitarme el color de las uñas. Esto es para las cutículas. Esto me ayuda, ustedes no tienen idea. Porque yo no suelo ir a un salón para arreglarme las uñas. Entonces yo con esto ya resuelvo. Hasta que yo vaya a un salón. También compré mi acetona para las uñas. Yo utilizo esta. ¿Dónde está? Ahí. Yo utilizo esta. Hay muchas allí, pero esta viene con vitamina E. Para uñas naturales. Siempre que fijarse lo que uno compra. Y lo mejor, mi gente, que ustedes y yo sabemos, que a mí me hace mucha falta esto. Me hacía mucha falta esto realmente. Cuando yo llegué a la tienda, solo quedaba uno. Quedaba uno de esto y uno de esto. Y yo dije, me lo voy a comprar, porque no siempre hay que comprar todo para los niños. Y yo digo, ¿y lo mío para cuánto? No, ya me toca. Me toca porque tengo que darme un cariño, un chapisteo en esta cara, en todas las manos, en todos lados. Miren, son 2 de cada... Mañana mismo los voy a probar, porque no tengo la pasta tampoco de las cejas. Lo que tengo es este lápiz, que también lo compré hace unos días ya. Miren, es este. De la marca Essence. Que es un Baby Got Brown. Waterproof. Pero mentira, quien pasó el dedo y se va. Entonces no hay ningún waterproof. Miren. Esto lo venden aquí por $7 americanos. Este lapicito.
Aquí todo es caro, mi gente. Pero yo siempre a ustedes les voy a decir los precios para que más o menos tengan una idea del costo de vida en este país, que no es barato, ¿no? De este lado tiene lo que es el cepillito, que a mí me viene muy bien para difuminar mis cuatro pelos que me quedan ahí. Y de este lado viene lo que es, pues, su cosa, ¿no? Déjame una cosa aquí con usted. Pues un momentico y hago un paréntesis ahí. A ver si es verdad que sirve el ABC. Pero como si yo tengo los pelos allí, entonces como yo me hago esta vaina. Que se llama burra. Ay, niña, pero por Dios. Yo no sé cómo yo me lo voy a hacer. Alguien que sepa de maquillaje por ahí, que me tire un cabo. Está duro esto. ¿Será que es así? Yo creo que con la pastica es mejor, es más fácil. Estos van a ser días y horas de práctica. Hasta que yo le entre el diente a esto. Creo que con el lápiz no es muy buena idea, ¿no? Mi gente. No funciona. Ahí vienen a dormir los niños. Así que mis corazones bellos. Hasta aquí ha llegado el vlog de hoy. Espero que les haya gustado. Bye. Hasta un próximo vlog. Estoy muerta.